It's been days that I want to make this review about the coffee mushroom. And I was searching a lot of information before to buy it because I want to make sure that I'm not just wasting the money or buying something that is going to make me sick. I just want to leave the reviews to how I've been feeling. It's been a little more than a month that I've been drinking the coffee. And this is the color that looks like. It has a very mild taste of mushrooms. And it has a mild essence too. And this theme supposed to be promotes energy, stress relief, focus, immune support, healthy digestion. And so far I am not being feeling change on myself. My main reason that I bought this is because I want energy. And then I am not being noticed energy at all. I'm just feeling the same. Stress relief, I will say half and half. I cannot really say that it's been helping me with the stress. Focus, I will say that I've been noticed a little something on me that I'm being like more concentrate. And immune support and the healthy digestion, I've been noticing something about that, because supposed to be the comments that I read, if you have a bloated belly, I'm sorry about my accent, but the comments saying if you have too many gases, supposed to be that will help you with that. And I being noticed a big change on that, because I'm a gassy person. And then I noticed that this coffee is being helping me on that. I noticed that I fart less, but nothing big to say. Y bueno, yo estaba buscando los comentarios en español para poder probar este café de mushroom. Y pues, como decía, este es el color que da. Tiene un poquito olor a mushroom. Y tiene un sabor poquito, que no mucho, a un mushroom. Es muy suave el sabor. Y pues si yo lo compré fue para la energía, para que me dé energía. Pues la verdad no he notado gran cambio. Ese fue mi mayor deseo por tratar este producto. Pues no he sentido energía, siento igual. Ahí dice que ayuda para el estrés. Pues puedo decir que es mitad y mitad. No he sentido un poco de mejoría y a la misma vez no. Así que podría decir tal vez sí, tal vez no. Aquí habla de uno que dice Lion's Mane, de un mushroom. Y ese es para enfocarse más. Y la verdad, yo he sentido como más que estoy como más bien, como más concentrada en las cosas que hago. Algo que he notado también, bueno, los reviews que yo estaba mirando en inglés, porque en español no pude encontrar, que dice que ayuda con esos gases y con ese estómago hinchado. Y pues la verdad, yo no he sentido que el estómago se haya reducido, claro que no. Pero sí he notado que ese montón de gases que yo tengo ya no han salido. Ya no están. Y bueno, eso sería lo que podría dejar. Pues la verdad, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho.
recomiendan de tomar, ¿verdad? Una taza por el día y por el mediodía, algo así cuando uno se siente como bajo de energías. Pero la verdad yo lo he hecho y yo no siento más diferencia, yo siento igual. Pero tiene un sabor cremosito, así bien rico, como un saborcito de un café suave, pero yo le agrego la azúcar, la stevia. Ajá, le agrego eso y el coffee creamer. Y ya, y me lo tomo calientito, pues viene en esta cajita. Venía y trae esa cucharita de madera, pero la verdad yo lo voy a volver a comprar porque me gustó su textura cuando está acabado de hacer calientito, se siente muy rico. Pero como digo, no he sentido más cambio, tal vez tengo que darle un poquito de tiempo más. Pero la verdad voy a tratar porque todavía tengo, hace un mes y semana que lo tengo. Y pues es una cantidad bastante grande porque no se necesita ponerle mucho del café, del mushroom coffee. No hace falta ponerle mucho, pero la verdad yo voy a seguir tratando, voy a comprar, ordenar otro más, porque la verdad a mí me ha gustado el sabor. Cosa grande, como digo, no he sentido mayor cambio, pero bueno, eso sería mi comentario referente a esto.